Televisión en Movimiento. This is a story I have to share with you all. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros como si fuera lunes. Como si fuera lunes, ¿verdad? Regresando después, no de vacaciones, porque al final de cuentas seguimos trabajando, pero bueno, regresamos a la pantalla completamente en vivo. Son las 10 de la mañana con 2 minutos para que ustedes, vean que estamos completamente en vivo. Además de todo, para que no se les haga tarde, perdón, si van a salir de casa. Aparte, nosotros súper contentos porque, bueno, estuvimos el lunes en Guelaguetza. Claro. Muchísimas gracias a todos los televidentes que estuvieron ahí. Un aplauso para todos los que estuvieron involucrados. Porque la verdad es que nada más vayan a 4 personas frente a cámara, auroran las cápsulas, pero bueno, detrás de todo esto hay un gran equipo. Y además de todo, que siempre se ponen la camiseta para sacar adelante todos los proyectos de MVM Televisión. Así es, y bueno, Oaxaca está de fiesta, así que señora, después de ver el programa, salga al centro, que hay, bueno, miles de actividades y de gastronomía, no se diga, puede encontrar en el andador turístico miles de puestos para poder disfrutar de unos taquitos, de unos molotes, de un tejate. Aprovechen también para ir a la Plaza de la Danza, ahorita está la Semana de los Antojos Oaxaqueños, entonces ahí van a poder encontrar buñuelos, dulces de coco, dulces regionales, tejate, tamales. ¿Cuándo termina? Híjole, ¿no? Es a partir de ayer, me parece, hasta el 20 y tantos, la verdad. Aparte no conozco bien el dato, pero sí, está increíble. Papel picado, lleno de colores, todos los puestecitos son de madera con los nombres, obviamente, de cada uno de los productos oaxaqueños que nosotros disfrutamos de comer y saborear, así que dense su vuelta por la Plaza de la Danza. Y ayer Jesús y yo nos fuimos, cada quien por su lado, pero nos fuimos al concierto de Lila Downs, así que también aprovechen los conciertos que son gratuitos, que está organizando el gobierno del estado, sin duda ha traído y está trayendo a artistas de alta calidad como lo es Lila Downs. Sí, como vi fotografías, que fue un gran espectáculo, sí. Estuvo muy bonito, a mí, bueno, me gusta también cómo canta ella en particular, creo que ya tan solo su voz es increíble. Pero después de la gente estaba, poco a poco se va llenando el auditorio. Yo veía que estaba como medio vacío, pero era gente que todavía estaba como en la fila tratando de entrar al auditorio para poder disfrutar este concierto. 1 hora y media, casi 2 horas. Sí, ¿no? creo que después de la Guelaguetza, quien puede llenar el auditorio así, sin duda es Lila Downs. Sí. Estaba totalmente reventada al final del concierto. Ay, qué padre. Y luego todavía se prolongó un poquito más porque al final Tierra Mojada estuvo arrancándose con otras rolas también ahí. Sí, estuvo muy, muy bueno el concierto. La gente bailando, bueno, estuvo increíble. Después de ahí, la gente bajaba por las escaleras del Fortín y bueno, yo con los que yo iba en el concierto, nos fuimos a comer al Carmen Alto y al Carmen Bajo. Por ahí sí, unas empanaditas. Sí, una empanada, de hecho. Ay, yo quiero invitar al público que nos ve fuera o también aquí de Oaxaca, que vayan y visiten los diferentes, bueno, los artesanos que están vendiendo muchísimos accesorios. En el andador turístico. En todo el andador turístico, también ropa típica de aquí de Oaxaca, y van a encontrar una gran variedad, así que los invito, y sobre todo que están resaltando muchísimos colores y diseños de esta temporada, y muchos los corazones de colores, de madera, hechos a mano, que están preciosos. Y sabes que ya estaban súper animados. Yo pasé por el andador turístico donde está esta área de artesanos, y bueno, tenían banda, entonces estaba muy padre, porque bueno, la gente todavía como que va comprando y va disfrutando de la música. Se queda a bailar, disfruta de ese momento. Va a estar muy padre, pero bueno, pues hoy tenemos un gran programa para todos ustedes, para que por favor estén muy atentos. Nos va a acompañar Alicia Jiménez, que nos va a contar sobre su trayectoria artística, que bueno, está padrísima todas estas piezas que realiza para exposición y también utilitarias en cerámica, para que por favor estén al pendiente. Además también nos acompaña el día de hoy la Secretaria de Cultura, Ana Vázquez Colmenares, para contarles de todo lo que está sucediendo en Oaxaca, justamente lo que contábamos ahorita, de todos los eventos que hay. Y también, por supuesto, de Oaxaca Diseña, que es una de las conferencias, bueno, una semana de conferencias y talleres y de todo un poco que van a poder vivir tanto artesanos como quienes se dedican al diseño y quienes también les interesa saber más sobre la cultura de Oaxaca partiendo del diseño. Bueno, pues hoy es el día para que ustedes conozcan sobre este tema. Claro, y no se pierdan, porque después de comer delicioso este fin de semana, toda la semana y todo el mes, el especialista Carlos Granados pues nos va a comentar qué tenemos que hacer, porque no podemos limitarnos a comer, eso es seguro, con
con estas fiestas de Guelaguetza, pero él tiene unas excelentes recomendaciones, así que quédate con nosotros. A ver qué nos dice, porque yo ayer me desayuné un caldo de guajolote y luego todavía me pasaron un mole de desayuno más un champurrado así enorme. Una yo bomba. Creo que eso no está tan recomendable. Ahorita nos va a decir Carlos Granados. Y si ustedes no se quieren perder toda esta información y todo este programa que tenemos preparado para todos ustedes, no se pierdan nuestra señal totalmente en vivo a través de nuestro Facebook, Tu Buen Día MBM, y estamos transmitiendo todas las mañanas desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Ustedes nos pueden acompañar, así como también en nuestro canal, el 071, a través de la señal de Easy. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo desde MBM Televisión, aquí en Belisario Domínguez, 1200. Si ustedes quieren ver cómo se hace el programa, si quieren venir a visitarnos, si quieren venir a conocernos, o quizá alguna recomendación, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Así es. También ustedes recuerden que, pueden mandar los mensajes a través de las redes sociales personales que están apareciendo justamente aquí en la pantalla. Seguramente ya las conocen porque todos los días se las tratamos de recordar. Ahí compartimos, bueno, Aurora, las fotografías del día del concierto, yo de lo que me estaba cenando en la feria. Pero bueno, también ustedes pueden aprovechar para mandar los mensajes de cumpleaños, porque últimamente no nos han enviado fotografías, claro. Pero bueno, envíen sus fotos para que nosotros felicitemos a sus familiares, amigos, a su pareja aquí en el programa. Así es, y bueno, pues yo les tengo una recomendación. Normalmente queremos andar ya súper arregladas para estos días. Toda la gente que viene a visitarnos en las noches siempre sacas los mejores outfits para verte genial. Claro. Bueno, pues para eso tienen que ir con nuestros amigos de Festos, donde van a encontrar looks para toda ocasión, para graduación, para si tienen un bautizo, si van a ir a una boda, bueno, o si simplemente quieres andar muy presentable, pues tienes que ir a nuestros amigos de Festos. Ahí los puedes encontrar en la colonia, en el centro y también en la colonia Reforma. Reforma, sí. Ahí están apareciendo todos sus teléfonos. Y recuerden que aparte ahorita tienen grandes promociones y descuentos para que por favor vayan y visiten a nuestros amigos de Festas. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación. Gracias. Ustedes tienen que acudir justamente con nuestro amigo Alejandro, que el día 19 tienen una pasarela con Egno Fashion para que también vayan a conocer todo lo que está pasando en la Lóndiga. El 19. El 19. Que no sé cuándo es 19 porque estoy perdido. No es hoy, ¿no? No es hoy. Hoy es 19. Hoy es que ven como dejamos de trabajar dos días, pues ya no sabemos en qué es. Sí, es hoy. Hoy vayan a las 7 de la noche en la Lóndiga para que os disfruten de esta pasarela. Y así también, Aurora, es. ¿Tú tienes otra recomendación? Así es, pues también lo que luce el Jesús, día de hoy, que Jesús, se ve guapísimo. Es de nuestros amigos de Morado, así que recuerden que ustedes los pueden encontrar en las tres sucursales que tienen aquí en Oaxaca. Una en El Andador, otra en Salina Cruz y otra aquí en Plaza Bella, Jesús. Para que ustedes aprovechen la oportunidad. Bueno, este pantalón ya todos estaban criticando, que no sé qué. Bueno, el pantalón es un jogger, pero también tiene el estilo de ser un pantalón. Es un jogger. Pero tiene el estilo de ser un pantalón casual también por la tela está que padrísimo. Están utilizando. Bueno, ustedes pueden aprovechar porque además de todo tienen desde el 20 hasta el 50% de descuento por rebajas de verano. Aprovechen esta oportunidad. Toda la tienda, no importa que ha sido ropa que recién llegó, toda la tienda casi está desde el 20, 30, 40 y 50% de descuento, zapatos a mitad de precio también, entonces para que ustedes vayan, aprovechen a comprar todo lo que necesitan para renovar el outfit de este verano. Y las damitas que visitan la ciudad Aurora, pues también seguramente están buscando accesorios, ya que están comprando ropa típica. Así es, lo pueden complementar con los accesorios de nuestra amiga Gaby Vilchis, ella sin duda pues siempre va a tener una excelente recomendación para todos. Ustedes recuerden que la pueden encontrar en dos direcciones, una en el centro cerca del Pañuelito donde está Santo Domingo y la otra aquí en Plaza del Valle en Paseo B. Ahí sin duda tienen dos tiendas bastante llenas de accesorios, sobre todo la de Gurrión, creo que es mi favorita porque ahí es donde tiene los textiles y sus alianzas y colaboraciones con diferentes artesanas para hacer diferentes diseños hermosos, muy coloridos, que ustedes pueden adquirir también a través de las redes sociales y la pueden encontrar como Gaby Vilchis. Pues ahí está la recomendación. Siempre hacemos recomendaciones de todo tipo aquí en el canal y, por supuesto, aquí en Tu Buen Día para que ustedes aprovechen la oportunidad de conocer lo que nosotros portamos y también lo que usan mis compañeras como accesorios. Pero vámonos a la pausa rápidamente y regresamos porque esto es Tu Buen Día. Apenas está comenzando, no le cambien.